battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Federico. ¿Dónde estaré? ¿Qué es lo que habrá? ¿Qué es lo que entenderé? ¿Qué es lo que entenderá? Este es papá elefante, mamá elefanta. Esta sábado noche la vemos que está ciega total. ¿Por qué será? Oh, moda, moda maravillosa. A ver si encontramos por aquí quién es la que hizo todo este artefacto aquí artístico que pone tamarindo. Tamarindo me recuerda a Tamarindo, un gran mago conocido español. ¿Dónde estará la chica? ¡Ostras! Por favor, señor, ¿qué está? Un poquito de dinero para comer. ¿Qué le pasa? Por favor, quiero comer. Necesito comida. ¿No ves? Tengo las manos que me están tiemblando. Oye, qué maravilla. Aquí se aprovecha todo, ¿eh? Bueno, ¿qué me puedes contar? Porque antes pasé por aquí que no estabas tú y vi estas obras que estamos viendo ahora de fondo, ¿sí?, mientras estoy haciendo de la entrevista. ¿Cómo te motivaste esto? ¿Qué aprendiste en la guardería? ¿Cómo es tu historia, si me lo puedes decir? Pues se dice que la gente nace con un pan bajo el brazo, pues yo con un lápiz. ¿Con un lápiz? Sí, o un crayola, o un rotu. Un rotu porque creo que pinté todas las paredes de casa y mi madre le costó limpiarlas, ¿eh? Costó. Iba con estropajo. ¿A qué edad me hablas? ¿Qué fue eso? Cuando aprendí a andar y a poder hacer así en el pasillo. ¡Ostras! Ya entonces... Es decir, correr por el pasillo con los rotuladores. No sabías hablar, pero ya sabías pintar entonces. Sí, claro. La expresión de pintar es la básica. Sí. Lo que pasa es que hay que mantenerla. Y claro, yo aquí quiero hacer una pequeña crítica. Soy una persona crítica del arte y me quedé un tanto fascinado, porque ahora de fondo estamos viendo algunas obras que son una verdadera maravilla. ¿Cómo has hecho esto? ¿Has estudiado algo? ¿Haces algo? ¿Qué es lo que te motiva? Estudié Bellas Artes, soy licenciada, pero el verdadero aprendizaje es fuera de lo que es el estudio. Sí, o sea, unas bases de lo que viene siendo el arte para que luego realmente... O te dan unas pequeñas bases para que tú digas, no, esto por aquí no voy, prefiero ir por mi cuenta y aprendo yo las cosas. Por mi cuenta y voy desarrollándome yo misma. Sí. Porque al final realmente es, te dan unas bases de que a lo mejor es algo que no va contigo. Por ejemplo, a mí me enseñaron mucho lo contemporáneo, que no me gusta nada, y al final a mí lo que me gustaba era el hiperrealismo y el retrato, que es al final donde acabé con el retrato, pero la expresión del retrato, no el hiperrealismo del retrato, que también hago, pero... También hace retratos, sí. Sí. Entonces, ¿qué artista se puede decir que es tu musa de inspiración? ¿Tienes algún artista especial? Por temporadas. ¿Por temporadas? Por temporadas, porque me gustaba mucho de pequeña el Renacimiento. El Renacimiento. Estamos hablando, perdona que hagamos un poquito lo que viene siendo un retroceso en lo que es tu biografía. Me hablas de aquí ahora que tienes ya más de 10 años, ¿no? ¿Qué edad tienes? A ver, ¿qué cuento? Por los dedos, más de 10, serán 12, más uno que me llevo. Pues tengo una licenciatura, estamos en el 2023, las licenciaturas acabaron hace mucho tiempo, pues tengo 37. 37 años. Entonces hablamos que desde tu infancia, me dices, cronológicamente hablando, que te tiró en tu infancia el Renacimiento. Sí, porque mi madre tenía los libros de Leonardo, de Rafael, de Miguel Ángel en casa. Y yo, aparte de leerme los libros infantiles, bueno, me los leían, porque 101 dálmatas mi padre me lo leyó, Momo y El Principito, que eran mis favoritos para que me leyeran de pequeñita. Para mí son libros infantiles de mi infancia, pero mi madre tenía grandes libros de sus tres renacentistas y yo los ojeaba, no leía aún, pero los ojeaba y desde entonces ya me... Ya se encendió la chispa del amor, bueno, por el arte, ¿no? También viene que mi madre también es artista, sí. Mi padre es artista, pero de la cocina y de muebles, entonces al final la pena creativa la tenemos todos, hasta mi hermano que es ingeniero, pero es creativo. Ah, ostras, que una familia artista, sí. Total. Y luego entonces, en el apartado que nos habíamos quedado antes, que decías que según etapas de tu vida pues vas teniendo una musa distinta, si empezaste con el Renacimiento en tu adolescencia, ¿qué puede ser? En mi adolescencia descubrí lo que es el manga, es decir, el manga de libros, ni siquiera, aún hablamos en pesetas, sabía que eran de fuera ahí, que nos estuvieran dando. Con Shabarin Club en el 94, cuando llegué a España, empecé con Dragon. ¿Cómo cuando llegaste a España? ¿Que eres una escapada de China, tú, o de Japón, o de dónde? No, soy de Canadá. Ah, eres de Canadá. ¿Y te viniste a qué edad, entonces? A los 8 años, en el 94.
Y entonces, en el 94, ahí, fue cuando empezaste a con los mangas. Aquí estaban con el Shaolin Club, estaba Dragon Ball, estaba Sailor Moon, y me empezó a picar por ahí el gusanito de saber qué es este tipo de dibujos. Y al final le acabé leyendo más este tipo de mangas, y me gustaba, pero de repente tuve un corte, no tengo ni idea de cómo ni cuándo, pero de repente ni el porqué tampoco. Ni el porqué, pero empecé de un día a otro a dibujar hiperrealismo. ¿Hiperrealismo? Sí. Es que si busco los primeros retratos, digo, no puede ser que sea el primer hiperrealismo que haga y que salga bien. ¿Eso qué se puede comparar con nuestro amigo Velázquez, Goya también incluso? ¿O no? No, yo diría más bien con el hiperrealismo de las caras que hacía Da Vinci. Ah, Leonardo. Leonardo y Rafael, esos sí. Del Renacimiento también. Pero sí, siguen siendo retratos hiperrealistas a la vez. Sí. Y ahora entonces, para que todos los televidentes sepan qué es lo que haces aquí, ¿qué es lo que haces aquí realmente? ¿En dónde estamos, para que lo sepan? Estamos en el Mono Vintage, que cada mes... ¿Mono Vintage? Hacen... Esto queda en la calle Velázquez... Vázquez Moreno. Oh, Velázquez Moreno, esa, sí. Siempre me confundo del nombre. Sí. Pues cada mes hacen... Mercadillo de ropa de segunda mano, de arte, y hasta de comida, que aquí hay bollos que están. Sí. y entonces, pues cada vez que pueda, vengo a vender arte. A vender, a ofrecer tus obras, tus maravillas. Obras, sí. Y que me conozcan por si quieren hacer encargos. Oye, aunque sea un poquito intimidante, ¿me podrías narrar un poquito sobre alguna obra, alguna cosita íntima? Porque vi que trabajas así unas cosas un tanto rarillas. ¿Cómo me la puedes narrar? Por ejemplo, el payaso este. Este, pues mira, estoy muy identificada con el Joker, pero con el Joker este de el Joaquin asesino. Phoenix. No es asesino. El Joaquin asesino. Phoenix, que realmente en la película lo que hacen es que pasan de él, y es un enfermo que pasan de él, y al final acaba explotando como todo lo que pasa en la película. Sí. Y yo me siento identificada de que también tengo enfermedades, y cuando no estás comprendida o no te dan los tratamientos que necesitas o la atención que necesitas, al final acabas explotando y no. Y puede pasar algo más grave de lo que puede ser a simple vista, que no pase nada. Es decir, al final yo me siento identificada porque al no recibir la atención que necesitaba él, se acabó convirtiendo en el Joker. Sí.